Y ayer estaban Néstor Lorenzo y Amaranto. ¿Qué conclusiones habrán sacado? Estaban mirando ese partido, ¿no? Pues, hermano. Pues, yo creo que Ruiz. Perdóneme, pero lo Ruiz, que dije acá. ¿Cuánto me dijeron? Ginás es el mejor central que tenemos hoy. En Colombia, sí, señor. Y en el mundo, de los colombianos. ¿En el mundo? ¿Tiene un mejor central, tiene un central de mejor nivel que Ginás? Dígamelo. No, hay que ver. Davinson no está jugando. Cuesta es muy bueno. Hay que ver. Cuesta muy bueno. A mí me gusta mucho Cuesta. Sí, ya está jugando. Ya está jugando. Ya empezó la temporada. Sí. A mí Cuesta me gusta mucho. Sí. Para mí, Ginás. A mí Ginás me parece fenomenal. No, juega bien. O sea, y a mí ese cuento de que es que juega en Colombia. No, pero por eso, pero tiene que mostrarlo fuera de Colombia, cosa que ya mostró Cuesta. Por eso me gusta más Cuesta. ¿En dónde juega Cuesta? En el Genk de Bélgica. Sí, pues. Bélgica es candidato a ser campeón mundial. Bueno, pero Cuesta ya le lleva 6-7 partidos de ventaja. Tampoco hay que decir que la Liga de Bélgica es 40 veces más que la colombiana. Porque si está brillando la Liga Premier, listo. Pero que juega en Bélgica, pues, olvídate, pues. Sí, ya. Ay, Dios. Tampoco, pues, tampoco. Bueno, Brujas el año pasado hizo un campañón en Champions League. No, me encanta, bueno, me encanta. Y el Sheriff también hizo un campañón. No, Lucumí. ¿De dónde es que es el Sheriff ese? Bueno. No sé, de esos países. Madagascar, qué sé yo, no sé. No, de la Unión Soviética. Dream World. ¿Sheriff de dónde es? El Sheriff es de Moldavia. Bueno, es de Transnistria. Hay que verlo en selección, porque creo que el mismo James lo dijo. Hay jugadores de equipo. A mí me parece que el jugador es Daniel Ruiz. Para mí, Daniel Ruiz. Para mí, Ginás. Para mí, jugador distinto, Daniel Ruiz.